No solo se respira más fresco aquí. ¡Don Aurelio! Desde que da el elote grueso así, grande. Como ahorita acaba de venir un cliente, ya se llevó 5 pesitos de cilantro. Ya me dio una moneda y ya así otro vino, otros 5. En esta zona rural, a escasos kilómetros de la Ciudad de México y zona industrial del estado, no se respira, tampoco, casi el miedo por el coronavirus. No, pues fíjese que aquí no, nadie se preocupa de eso. Aquí mucha gente nos curamos con plantitas, con hierbitas. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Porque nosotros no tenemos para un doctor caro, que al amolao no lo ayuda a nadie, ni el científico, ni el doctor, ni nadie. Nosotros nos estamos curando solos, mire, con estas plantitas. Aurelio trabaja este cultivo de traspatio heredado. Hay quelites. Este, mire, quelite que le nombran quintonil. Verdolaga, zanahoria, tomate verde. Y el tomate, mire, siéntelo, mire. Varios comestibles que hoy son la tranquilidad de este hogar de Santana, Azcapotzaltongo, en Tepeji del Río Campo. Esta localidad hidalguense es de alta marginación. Hay pobreza, pues. Pero son poseedores de una riqueza que en tiempos del COVID es la más preciada. Pueden vivir de la tierra. Aquí hay mucha diferencia de los que viven en la ciudad. Aquí tenemos nopales, quelites, no sé. Podemos criar un animalito, se puede hacer muchas cosas estando en el campo. Pero los que nada más vienen de departamentos, ¿qué pueden hacer? Y así es como nos estamos pasando poco a poco, porque también cuando otros nos quitan el empleo, o sea, las compañías nos llaman a trabajar por otro dinero más y ya se va uno allá y ya el campo se queda abandonado. El campo efectivamente ha quedado en segundo plano desde que las fábricas lo rodearon, pero hoy muchos de ellos están regresando a la milpa a raíz del COVID-19. Creemos que estamos un poquito menos expuestos a que nos pueda suceder por la parte de que estamos más alejados de donde hay más concentración de gente. Tenemos con qué solventar a lo mejor la parte de la comida, de vivir pues tranquilamente, a lo mejor no con los mejores lujos, pero sí de ir ir sobresaliendo y sobrellevando algunos días. En una parcela más grande están Juan Flores y su hijo del mismo nombre. A pesar de que el coronavirus tiene de vuelta en el campo a Juan Carlos, como a muchos empleados de fábricas, le cuesta creer en su existencia. Pues sí, porque ¿dónde sale? Esto es puro chisme. ¿Cómo que es puro chisme? Porque no se ve nada claro aquí. Nosotros nos afecta que nos descansen. ¿Dónde comemos? Estamos aquí porque tenemos, pero los que no, que nos descansan y por decirlo, nosotros la semana que viene ya nos paga el 50% la empresa. No nos va a pagar al 100%. No. Ahorita no. No hemos sentido nada de eso. ¿Y le angustia o no sienten? ¿Por qué no? Yo me siento tranquilo aquí, con el aire, los árboles, que para mí es mi vida esta. Hay mucho que comer ahorita. Hay mucho que comer ahorita. ¿Y eso le da tranquilidad? Claro que sí, bastante. Vemos hombres regresando en caballos de la jornada en sus cultivos, sin tapabocas o geles. Él también fue descansado en estos días. Pues ahorita, por lo mismo, no estamos trabajando ya. Pero ahorita, por los días, estos nos los dan. Todavía aquí acostumbramos a sembrar aquí en el campo. Pues sí, creo que como a todos nos preocupa, pero ahora sí que tenemos que trabajar y de igual manera. Y sí. Trabaja en esa normalidad del campo que sigue otros ritmos. Quizás por ello se sienten más protegidos. Verónica, junto a sus hijas, recolecta verdolaga y quelites para la comida de este día. Gracias a Dios que tenemos que comer, que no nos falte nada ahorita con esta crisis que viene dura. La milpa nos cuenta es de su padrino. No tiene animales, pero nunca falta alimento en su plato, por esas redes solidarias y comunitarias que existen aquí, en estos pueblos,
en la zona metropolitana del Valle de México. Aquí el aislamiento no es soledad. ¿Aquí hay animales? Pues yo no tengo, pero hay otros vecinos que sí, por ahí tienen sus pollos, sus huilitos, sus patos. Nosotros tenemos de dónde y cómo agarrarnos, de una mano del que está, del que va bien con nosotros, al que va adelante. Estamos en Santana, Hidalgo, a solo 76 kilómetros de la Ciudad de México, pero se vive de manera completamente distinta el coronavirus. Sí, sí se sabe que está afectando la economía, pero al menos saben que tienen lo más importante, el producto que da la tierra. De hambre, dicen, no van a morir. Cosas extrañas que ha provocado el COVID. Por años, pobladores de comunidades rurales migraron a la gran ciudad, escapando a las durezas y carencias del campo. Hoy regresan a esto, que aunque es poco, se aprecia más que nunca frente a la nada.